firulais de firulais, escuto de escuto, rambito de rambitos, pulgoso de pulgosos. Perros, hoy día hablaremos de la película Hasta que nos volvamos a encontrar. Sí, perros, la película Hasta que nos vayamos a encontrar debería llamarse Hasta que nos volvamos a dormir, porque esa película es más aburrida. Cuando la vi, me quedé dormido, perros, así. Literal, perros, no es broma, es aburridaza. ¿Ves de ver esa película? Mejor veo la película, Las locuras del emperador, que es lo mismo, es una copia. Pega y pega, perro. Sacaron de acá y pegaron acá, lo mismo, perro. Pero, bueno, Las locuras del emperador es más divertido cuando sale la llama, ¿no? Bueno, a mí me hace reír cuando la llama comienza a hablar, ¿no? ¿Es llama o vicuña? No, perro, este video no es para criticar la película Hasta que nos vamos a encontrar, nos volvamos a encontrar o no volvemos a dormir, perro. No es para eso, perro. No es para eso. Porque sería solamente decir que es aburrida y pa, Z de Zetas, y eso es todo. Se acabó la crítica, así de simple, perros. Pero sí voy a hablar de uno de sus personajes. ¿Y de quién? De Stephanie Cayo, que la hacía en esta película de... Uy, de verdad no me acuerdo, perro, lo acabo de ver y no me acuerdo, literal, perro, no me acuerdo. Es que es para dormirse, perros, Z de Z, perros. Pero voy a hablar de Stephanie Cayo en un sketch o un corto que hizo para promocionar la película en Netflix sobre las jergas peruanas. Sería este video, perros, donde que Stephanie Cayo habla sobre las jergas peruanas, quiere internacionalizar las jergas peruanas al mundo, quiere mandar todas las jergas peruanas. Hay que ver qué dice, perros. Yo soy Stephanie Cayo y en Netflix se habla peruano también, ve. Mira, estas son algunas frases para que cuando vayan a mi país puedan utilizarlas. Asumare. ¿Quieres decir que te sorprende algo mucho? Entonces dice, asumare. Palta. La palta es el aguacate, pero también... Cierto, cuando tú expresas algo, a su madre, ves ahí unos melocotones, a su madre. Vale, eso es cierto, así la jeringa peruana. Pero seguimos con palta, la segunda carga peruana. Palta, la palta es el aguacate, pero también le decimos palta a alguien cuando de repente está como así, como aburrido, entonces le dices, oh, ¿sos palta? ¿Qué te pasa? Bueno, te das paltas en la cabeza, tranquilo, relájate. Eso, ya, cuando alguien te dice... Espera. ¿Palta es cuando alguien se siente aburrido? Eso no es palta. Está enfocando mal la jerga, es de verdad. Está fuera de foco esta jerga. Le decimos palta a alguien cuando de repente está como así, como aburrido, entonces le dices, oh, ¿sos palta? ¿Qué te pasa? Bueno, te das paltas en la cabeza. Tranquilo, relájate. Eso, ya. Cuando... No. Esta jerga de verdad está fuera de foco. Fuera de foco, totalmente, ¿verdad? Esta jerga está mal dicha, de verdad. Mal expresada. Falta. No lo decimos cuando alguien está así cansado, así. No. La decimos cuando alguien paltea. Es la misma jerga dice, ¿no? Cuando paltea. O sea que alguien nos causa un poquito de vergüenza. Hace una tontería. Puta, que da palta, perro. Algo así, o sea, que nos paltea, o sea, que nos da vergüenza, o que nos da un poquito de roche esa persona. Oye, palteas. O cuando vemos que, a nuestra ex, que se acerca ahí con su nuevo macho, ahí con su nuevo machete, ahí, caminando de la mano, ahí, beso que beso. Y nosotros lo vemos y agachamos la cabeza así, palteado, pino, caminando palteado. Eso es palta. Pero lo que dice Stephanie Cayo, de verdad. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? ¿Esa jerga peruana? ¿De dónde, perro? ¿De qué parte de Perú es esta chica? Oye, ni los pitucos, ¿sabes? Que yo conozco a algunos pitucos, ¿verdad? Se equivocan con esta jerga y siempre la usan, ¿no? Puta, qué loco, tú palteas, loco. ¡Ni los pitucos de Lima, de verdad! Literal, esta chica, ¿verdad? Promocionando jerga peruana, promocionando una película aburridísima, una película que ha sido un plagio, de verdad, de Las locuras del emperador. Z de Z, de verdad. Ni siquiera una buena jerga ha podido decir esta flaca.
seguramente se equivocó porque como viaja mucho, está en otros países, ¿no? Supongo, ¿no? Pero qué palta dio esta chica, ¿verdad? Y aquí sí está bien expresada. ¿Qué palta dice Stephanie Cayo en esa película? De verdad, esa película sí da palta. Este fue el video, suscríbete a mi canal, ponle like y más que nada sobre todas las cosas. Perro, ya somos en el canal 4000 suscriptores. 4000 suscriptores. Mejor dicho, 4000 perros de perros, canes de canes, bobis de bobis y firulais de firulais y cuto de cuto y rampito de rampitos, pulgoso y pulgoso. Y antes de terminar este mes, llegaremos a los 5000. Yo lo sé, perros. Yo creo en ustedes y ustedes creen en mí, perros. Ponle like.